¿Por qué? Para evitar que los estudiantes no lo conozcan. Claro. Bueno, amigos, continuamos con Universidad Sin Fronteras Televisión, dándole visibilidad a todo el quehacer universitario. Activista, profesor. Desde el 98, cuando la 99, cuando se reúne. San Marcos es una universidad con tanta historia, con tanta trayectoria, que no solamente es una institución, sino es un espíritu del país. O sea, los sanmarquinos hemos egresado de estas aulas antes de que se fundara la República. Entonces, cuando existía San Marcos, no existíamos como República. Eso ha hecho que los sanmarquinos también participen en la lucha de la independencia. Y las oportunidades que hemos tenido a través de ciertas generaciones de ocupar cargos públicos, los ministros salían de San Marcos. Los estudiantes que han generado y que han propiciado el cambio en la década de 1900 con el famoso grito de Córdoba han sido los sanmarquinos. Y los sanmarquinos estamos en todas partes del país. Y estamos enseñando en todas las universidades del país. Y ese sería, sí, el sello San Martín, el de ser el alma mater, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica. En lo que se refiere a San Marcos, tiene una activa participación en la recuperación, restauración y conservación de nuestros restos arqueológicos. Tenemos el Museo Julio Cetelli y Museo de Historia Natural, donde conservamos todas nuestras piezas artísticas que han sido producidas por nuestros antecesores. Y recientemente San Marcos estuvo desarrollando el proyecto Caral, que está al norte de Lima, y también con participación activa de los estudiantes y docentes de esta universidad se ha podido estudiar con mayor atención estas runas, que son mucho antes que Machu Picchu, tienen 4.000 años. Y en esa medida entonces San Marcos está permanentemente participando en todo lo que es la defensa del patrimonio cultural. De estas hermosas riberas del lago de Maracaibo, vamos a estar conversando con la doctora Nola Fernández, quien es experta en ingeniería ambiental. Thank you.